Es la primera iglesia francesa construida en hormigón armado en 1923 y sus vidrieras tan bellas que la hacen compararla con la Sainte-Chapelle de París. La Notre-Dame du Raincy celebra su 90 aniversario con achaques de la edad y la necesidad de financiamiento para afrontar su deterioro. Asentada en una pequeña comuna de 14.000 habitantes, fue edificada por el célebre arquitecto Auguste Perret. Pero el material innovador y barato con el que fue construido le ha pasado factura. En los años 80 del siglo pasado, requirió una restauración que tardó 13 años y hoy la vuelve a necesitar. Hay fugas en el campanario, dice el párroco Frédéric Benoit, y para restaurarlo hacen falta 400.000 euros, más de $500.000. Pero nos está costando mucho movilizar una suma de tal magnitud, añade. La iglesia está considerada monumento histórico desde 1966, por lo que el Estado costearía el 40% de la reforma, pero aún serían necesarios 240.000 euros, unos $320.000 más, para abordar todos los gastos.